él está en una situación procesal que está acusado claramente, pero todavía no está imputado. Quizás en las próximas horas, el día de hoy, se haga la imputación formal. Yo lo entrevisté, hemos hablado, pero eso es parte del secreto profesional, yo no se los puedo revelar. Sí les puedo adelantar por lo que nosotros estamos recabando de información de lo que ha sucedido. Esto es un hecho trágico, totalmente involuntario. Nuestro defendido es un hombre grande, de 62 años de edad, un trabajador, un empresario muy reconocido en Mendoza. La alcoholemia, de hecho, ya tenemos resultado que dio cero. ¿Lo complica que haya un arma en el auto? Miren, en principio no tanto. ¿Por qué? Porque el arma de él tiene documentación, es su arma. Ahora uno de los pasos de rigor es justamente que la justicia de Mendoza le pida a la Nación la documentación de esa arma para confirmar que está a su nombre. En todo caso, lo que puede ser un problema administrativo porque estén vencidos los papeles. Él tiene un arma por seguridad, nada más que por eso. ¿Estaba cargada? ¿Eso también, ese dato puede ser importante o no? Eso todavía no lo tenemos definido. Sí les puedo decir que no sería un problema tan grave. Obviamente va a ser otra causa esa, hasta que se defina si está correcta la documentación y demás, que creemos que sí, por lo que hemos también la información que manejamos. Y puede ser un problema más administrativo que judicial. ¿Le